No le consentiré. ¡La perra! ¡La La caza de zorros en madriguera es una modalidad ancestral, que a diferencia de otras que son más inciertas, como pueden ser los rastros, las esperas, la chilla, que puede venir el zorro a veces o a veces no. Aquí digamos que podría ser más cierta, más segura, porque vamos directamente a la casa del zorro. Y mediante una serie de huellas y señales que encontraremos en la misma puerta del cubil o en sus inmediaciones, podremos saber si el zorro se encuentra dentro o no. Ahora, para practicar esta modalidad de caza, hace falta gente muy experta. Aquí en España tenemos verdaderos maestros. Hay muchas cuadrillas que lo tienen demostrado, que lo practican desde hace muchos años. Me consta porque puedo presumir de ser amigo de prácticamente de todos. La cuadrilla para la práctica en madriguera pues no debe ser menor de dos personas, una persona sola no podría hacer prácticamente nada, ni superior a cinco. Y ya digo, tienen que ser verdaderos expertos para que toda la operación salga bien. A veces hay que picar para extraer al perro y tal. Ese es el inconveniente que tiene, digamos, que tienes que ir acompañado por gente experta. En las otras modalidades, como pueden ser las esperas, las chillas, los rastros, pues vas tú solo, sin necesidad de ayudantes, ni perros, ni ojeadores, ni nada.
Hacen falta perros de pequeño tamaño, como los Jack Terrier, los Tekel, los Fox Terrier, los Jack Russell Terrier, los Patertales Terrier y otras muchas razas, que, y también la mezcla de estas razas, aunque no conviene mezclarlas. Ya terminó la jornada. La paz ha llegado al llano. La gente de los campos nos dicen adiós con la mano.